¿Qué tal? Nos da mucho gusto poder estar nuevamente con ustedes en este espacio informativo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Esta semana iniciamos con la temporada de alumnos y con este motivo nos acompañan dos estudiantes de tercer semestre de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales. Ellos son Karen Santoyo y Miguel Urbano. Más adelante ellos estarán con ustedes. Por el momento vamos con los avances. Se entregaron las becas jóvenes de excelencia Panamex, esto en el campus sur de esta casa de estudios. La UAT fue sede del Maratón Regional de Conocimientos de la ANFECA. Culminó el segundo diplomado en tutorías, orientación educativa y vocacional para la formación integral del estudiante. La UAT celebró el Día del Niño entregando juguetes y llevando sonrisas. Toda la información en los próximos 30 minutos lo invitamos a que se quede con nosotros. Déjenos comentarle que la Universidad Autónoma de Tamaulipas y Banamex apoyan el talento de jóvenes universitarios al reconocer estudiantes del programa Jóvenes de Excelencia. El rector Enrique tiene Pérez del Río. Presidió en Tampico la entrega de reconocimientos a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas que fueron seleccionados en el programa Jóvenes de Excelencia Banamex, en el cual se estarán preparando para ingresar a un posgrado en alguna de las mejores universidades del mundo. En la ceremonia también estuvo la subdirectora de Compromiso Social Banamex, María Verónica Solana Martínez, destacándose que esta es la segunda generación del programa en la UAT, donde participan 30 alumnos de las distintas facultades y unidades académicas del centro sur y norte del estado. En este marco, el rector Enrique que tiene, felicito a los jóvenes porque han sido aceptados en un programa en el que solamente fueron elegidas 12 universidades en todo el país. Tengan la seguridad de que la universidad, todos estamos haciendo el gran esfuerzo porque tengan el conocimiento técnico más novedoso. Esto es parte de la cosecha, de lo que hemos estado sembrando en los últimos años. Fuerte la academia, fuerte la investigación, muy, muy fuerte la vinculación. Como parte del evento, se hizo entrega también de la activación de la tarjeta programa Jóvenes de Excelencia Banamex para el apoyo económico de los estudiantes, quienes como parte de su proceso se prepararán en cursos de matemáticas e inglés, con el objetivo de presentar con éxito el ingreso de los posgrados en las más prestigiadas universidades del mundo. Jóvenes de Excelencia Banamex es un programa que los prepara para que puedan hacer estudios de maestría en el extranjero, una vez que concluyan su licenciatura en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. El rector de la UAT, Enrique Etienne Pérez del Río, entrega obras de infraestructura en beneficio de la comunidad de la Facultad de Ingeniería Tampico. En el marco de una intensa gira de trabajo por el Centro Universitario Zona Sur, el rector Enrique Etienne Pérez del Río inauguró diversas obras que habrán de favorecer a estudiantes, maestros y empleados de la Facultad de Ingeniería Arturo Narro Siller. En el inicio de sus actividades, el rector inauguró el edificio B de este plantel. 12 nuevas aulas para la carrera de ingeniería en sistemas de mercadotecnia, salas de apoyo en tutorías y psicología, así como cuatro aulas remodeladas y equipadas con videoproyectores, internet, pantallas y climatización. En esta jornada de trabajo con la comunidad de esta facultad, el rector Etienne también puso al servicio de la comunidad universitaria la nueva plazoleta ubicada en la entrada de esta institución académica. Acompañado por el director del plantel Ricardo Tobías Jaramillo, el líder de los universitarios, destacó que la apertura de estos espacios son parte de los esfuerzos para seguir avanzando en los proyectos de construcción y mejoramiento de infraestructura en todas las instalaciones de la UAT. Es en ustedes, los estudiantes, en quienes va a caer la responsabilidad próximamente, 10, 15 años, 20 años, que van a sustituirnos a los que estamos actualmente. Quienes tienen que empezar desde ahorita a difundir el cuidado del agua. Más adelante, y acompañado por el presidente de una asociación, Marco Alfredo Murillo Ruiz, el rector le tomó la protesta a la sección Tamaulipas que encabeza Javier Arcos Espinosa, organismo que integran profesores y egresados de este plantel universitario. Se realizó la etapa regional del Maratón de Conocimientos de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración ANFECA. La UAT fue la sede. La Universidad Autónoma de Tamaulipas abrió sus puertas para ser el escenario del Maratón Regional de Conocimientos 2016, evento que organiza la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración. La zona 2 de la ANFECA está conformada por Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 108 alumnos divididos en 27 equipos. Participarán en estas competencias que abarcan las áreas de costos, fiscales, finanzas, mercadotecnia, informática y administración. El objetivo principal del maratón es impulsar entre los alumnos el estudio específico de una disciplina, lograr la interacción con alumnos de otros estados y enriquecerse con el conocimiento compartido. El ser sede de este evento permite que la comunidad Uad logre establecer encuentros, estrechar los lazos de unión entre alumnos y maestros de las diversas escuelas y facultades de contaduría y administración y además enriquecer la autoevaluación. Pues a todos les agradecemos infinitamente que hayan aceptado la invitación de nuestra querida Anfeca para participar en este tan importante evento, que como les decía hace un momento, no es una confrontación, es una convivencia, es conocernos, es convivir es encontrarnos, encontrar nuestras, nuestras formas de ser, de trabajar, de cómo estamos nosotros estudiando y obviamente esto nos permite a todos enriquecer nuestro trabajo con la educación. En la educación que es lo que a todos nos trae aquí y la que es la que nos mueve, la que nos llena, y la que nos enorgullece para seguir adelante. Los dos primeros lugares que resulten de este certamen pasarán a la etapa nacional que se desarrollará en el mes de octubre. La Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales celebrará el Día del Comunicólogo este próximo 12 de mayo para que los alumnos de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación celebren con actividades académicas y recreativas. El evento se llama Yo Comunico. ¿Sí? Esto es el evento. Entonces aquí este... Yo comunico mi talento, yo comunico, yo comunico en todo momento, yo comunico mi talento, yo comunico en el caso de la exposición, yo comunico mi experiencia en el caso de la conferencia, yo comunico mi conocimiento, el maratón de conocimientos es el comunicatón y yo comunico mi día que es la fiesta. Vamos a inaugurar a las 9 de la mañana en el, en el laboratorio de televisión con una muestra de talentos. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos un, una serie de alumnos, es un semillero de, de, de talento en esta escuela. Entonces tenemos alumnos que, pues que han realizado una serie de producciones, que lo mismo videos, spots, eh, cortometrajes inclusive, fotografías, muy buenas fotografías. Así es que vamos a, vamos a exhibir todo lo que los alumnos hacen aquí en la escuela. Esto es en el área de televisión. Posteriormente a las 10 de la mañana tenemos una conferencia con un ex alumno, un ex alumno muy joven, es Eduardo Pinto Enríquez, él egresó de esta unidad académica de la carrera de Ciencias de la Comunicación y bueno, él va a hablar del poder de los jóvenes en la sociedad del siglo XXI. Nuestros amigos de Radio Watt que van a venir aquí, a, van a estar de 9 a 11 con el programa de Con Mucho Gusto, con Pepe Macías y Lorena, Lorena Zapata, van a estar transmitiendo desde aquí de la escuela, pues eh, van a permitirles a algunos alumnos de que pues se sientan locutores por un momento, ¿no? o conductores de, del programa por un momento. Les hacemos la invitación para que estén aquí los alumnos, sobre todo que estén aquí el 12 de mayo. Ustedes, por supuesto, que nos acompañen ese día a celebrar esta fecha tan importante eh, para los comunicólogos, ¿no? porque tenemos una, un, un compromiso muy importante, un compromiso social y un compromiso que cumplir. Así es que somos factores de cambio, sobre todo los chicos, ¿no? los chicos con, con nuevas ideas. Bien, es momento de hacer un recorrido por los diferentes campus de la Autónoma de Tamaulipas en nuestra sección Breves Watt en voz de Mauricio Zapata. El rector de la UAD, Enrique Etienne Pérez del Río, inauguró las conferencias del Foro Nacional de Profesión y Valores en el auditorio de la Facultad de Comercio y Administración de Tampico, en donde también puso en marcha la implementación de la Lotería de Valores como un instrumento que sirva de apoyo a la formación integral y humanista de los universitarios. La Facultad de Odontología del Campus Tampico Madero de la UAT desarrolla importantes acciones de salud bucal comunitaria a favor de menores que presentan problemas congénitos tales como labio leporino y paladar hendido o pequeños con síndrome de Down, esto como parte de sus acciones de servicio y vinculación. El Centro de Idiomas para Niños y Adolescentes Eina festejó a sus alumnos en ocasión del Día del Niño con diversas actividades académicas y recreativas. Los directivos de este centro valoraron el esfuerzo de los pequeños y jóvenes que toman clases diariamente allí de algún idioma. A partir de la semana pasada se encuentra en operación el módulo fiscal en la sala de tutorías de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de la UAT Nuevo Laredo. Está al servicio de esa población fronteriza con diversas acciones que facilitarán los trámites en la materia. Atienden al público de 15 a 19 horas de lunes a viernes. La Dirección de Valores Guad llevó a cabo el taller Orientación Vocacional en el CBT 55 de elegido La Soledad, municipio de Padilla, el cual tiene como objetivo el apoyo a la juventud a descubrir sus habilidades y aptitudes para una elección más atinada de su perfil profesional. El taller fue impartido por la maestra Taide Gabriela González Lara y recibido por la directora del plantel Patricia Torres Córdoba. Bien, damos la bienvenida a Karen Santoyo, alumna de tercer semestre de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, dando inicio a nuestra temporada de alumnos. Adelante, Karen. Gracias, Perla. Le comentamos que la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de la Dirección de Investigación, llevó a cabo el taller Comunicando la Ciencia a través de las Letras. Aquí los detalles. Con la finalidad de fomentar la cultura científica y formar personas que lleven la ciencia a la comunidad en general, la UAT, a través de la Dirección de Investigación, llevó a cabo el taller Comunicando la Ciencia a través de las Letras. Este taller se realizó en el auditorio del CEMIR y fue impartido por Andrés Cota y Ana Lesher, importantes comunicadores de la ciencia en México y a nivel internacional. Diría que el objetivo es un poco acercar, por un lado, a los investigadores a la comunicación de la ciencia y, por el otro lado, a gente de la comunicación al área de las ciencias. De alguna manera, para crear una plataforma en donde se pueda transmitir la ciencia pues, a la población en general, ¿no? o a sectores más grandes de la sociedad. La ciencia, en todas sus ramas, está presente en nuestra vida cotidiana, y es importante conocerla, comprenderla y apropiarla para tomar decisiones que puedan influir en nuestra vida. Así lo menciona Ana Lesher, divulgadora e instructora del taller. Es muy importante justo por crear la cultura científica en la población, porque una población que tiene cierta cultura científica puede, es, bueno, es mucho más informada, una población informada es más crítica con lo que se hace, la ciencia que se hace, la ciencia que se que, que, que tiene insumos, la ciencia que tiene apoyos institucionales. Además, podemos ser además más críticos con, desde muchos ámbitos, ¿no? desde saber qué medicamentos tomar y qué no, qué cosas le creemos a la tele y qué no, pero también qué cosas le, le creemos a nuestros gobernantes y qué no. Cabe mencionar que este evento fue financiado a través de un trabajo de investigación que se está realizando en la Facultad de Ingeniería Arturo Narrociller. Culmina el segundo diplomado en tutorías, orientación educativa y vocacional para la formación integral del estudiante que fue realizado por la UAT. Y se impartió a personal de diferentes niveles educativos de la entidad. Concluyó el diplomado en tutorías, orientación educativa y vocacional para la formación integral del estudiante, que la Dirección de Apoyo y Servicio Estudiantil de la Universidad Autónoma de Tamaulipas impartió a docentes de los diferentes niveles educativos en Tamaulipas. El objetivo de este diplomado es contribuir al fortalecimiento profesional de los agentes educativos que tienen a su cargo la tutoría y orientación de la máxima casa de estudios y en esta ocasión se extendió a otras dependencias educativas del Estado. La clausura estuvo a cargo del secretario académico de la UAT, Marco Aurelio Navarro Leal, quien dijo que hay muchas formas de ver a la escuela, pero sobre todo hay que verla como una institución social en donde los niños y jóvenes transitan para aprender a convivir y crecer como personas. Lo más rico de estos cursos es precisamente eso, la interacción que tienen los participantes en este curso y más cuando son, cuando vienen de distinto tipo de escuela, de distintos niveles, de distintas especialidades. De distintos lugares. Estas son las cosas que enriquecen la interacción social ¿no? y más cuando tienen un propósito educativo. Este diplomado se ofreció a más de 150 docentes de nivel preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, normal de educadoras y de la UAT, de manera presencial y por videoconferencia abordando temáticas distintas que son de vital importancia para acompañar al estudiante en su paso por la escuela. La UAT continuará ofreciendo este diplomado, ya que el objetivo de la Administración Rectoral de Enrique Tiene Pérez del Río es contribuir a la formación de una generación con valores. Estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas ganaron el primer lugar en el certamen de emprendedores de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración ANFECA. Esto con la aplicación móvil Citymode. Mayra Castillo, Leonardo Reyes y Francisco Morales son tres estudiantes de la UAT que hicieron equipo para participar en el certamen de emprendedores de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración ANFECA, en su etapa regional, obteniendo el primer lugar en la categoría de base tecnológica. En esta ocasión, fueron a presentarle el reconocimiento otorgado a la UAT por la ANFECA al secretario académico Marco Aurelio Navarro Leal. Ahí, Mayra Castillo habló de su experiencia en este certamen. Al principio, pues sí, muchos nervios cuando estaban nombrando los, a los ganadores, pero pues al final nos nombraron primer lugar y nos quedamos así como de que, o sea, ¿qué, qué onda? Este, pero fue muy, muy interesante y fue muy bonita experiencia de ver los demás proyectos, los demás participantes y pues mucho mejor haber obtenido un primer lugar. Ellos fueron asesorados por el programa Emprendedor con el que cuenta la UAT, un programa que busca apoyar la creatividad y las iniciativas de los universitarios. Rafael Vaquero, consultor del programa Emprendedor, nos habla al respecto. Empoderamos a todos los muchachos de la universidad de pregrado y de posgrado a participar en el programa emprendedor. Con una idea de negocio, con un proyecto productivo que traigan, podemos armar cosas muy grandes. La universidad tiene las puertas abiertas, tiene un programa para esto y pueden recibir asesoría y capacitación constante en el desarrollo de negocios. La idea de negocio y aplicación Citymol con la que ganó este grupo de estudiantes universitarios nos la explica Leonardo Reyes. Nuestro proyecto se denomina Citymall, es una aplicación basada en un modelo de economía compartida, que eso se refiere a, de hecho es el modelo que más se está utilizando ahorita en aplicaciones móviles, que es en el que nosotros ponemos una plataforma y conectamos dos tipos de usuarios, que son, por ejemplo, por un lado, las empresas, las pequeñas y medianas empresas, y por el otro lado conectamos a la gente que quiere consumir en esas empresas, fomentando el consumo local. La Universidad Autónoma de Tamaulipas llevó a cabo la conferencia Yo sí si reciclo. Esto con el objetivo de fomentar la cultura del reciclaje y el cuidado del medio ambiente. Con el objetivo de fomentar el cuidado del medio ambiente, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de la Dirección de Valores WAT, llevó a cabo la conferencia Yo sí si reciclo, en coordinación con el grupo FEMSA. En esta plática el ponente Humberto Medina habló a los universitarios de la importancia que tiene conservar el planeta utilizando como medida el reciclaje, específicamente del material PET, para el ahorro de recursos naturales y energía, así como la importancia de la reutilización, el reciclaje y reducción de residuos. Para incentivar a las escuelas a unirse a este proyecto, FEMSA crea la iniciativa de premiar a la institución que más acumule botellas de PET. Efectivamente, de hecho, eh, la UAT es una institución que tenemos mucha ambición de alcanzarlos, realmente son una cantidad impresionante de, de, de personas, 10.400 están solamente en Ciudad Victoria, realmente si cada uno tuviera la oportunidad de convertirse en agente de, de activo, que realmente tendrían mucho potencial de, de convertirse en una escuela eh, sustentable e increíble, les comentaba, tienen el potencial de, de reciclar toneladas de botellas con un simple hábito de reciclar una botella al día. Y obviamente el chip de los alumnos cambia, ¿no? Se convierten en, en, en embajadores de la responsabilidad social, se crea conciencia ecológica y pues vaya, se desahoga la carga ambiental de manera increíble. Creo que todos ganamos. La UAT se ha comprometido con esta iniciativa que tiene beneficios inmediatos y positivos para nuestro entorno. El primer paso para llegar a ser un país con la cultura del reciclaje es coadyuvar con las iniciativas que lo promueven, pues de acuerdo a las estadísticas, México es el país número uno en consumir bebidas en PET, pero no tiene el mismo lugar en la cultura de separar la basura. Con esta participación, la universidad pretende crear conciencia en sus alumnos para marcar la gran diferencia en la ciudad y hacer llegar la cultura más allá de su entorno cercano. La actividad deportiva de la UAT la tiene Fara Mercado en la sección Deportes en Corto. Adelante, Fara. ¿Qué tal? Bienvenidos de Nueva Cuenta a Deportes en Corto. Me da mucho gusto saludarle y más desde el estadio Marte Regómez. En este día, las chicas de Correcaminos, el equipo femenil que representa los colores de la UAT, que milita en la cuarta división de la Liga Amateur de Fútbol, pues se encuentra eh, disputando la final. Está a unos minutos de iniciar esta final contra el equipo de Titanes, que son de aquí de Ciudad Victoria. Se espera un encuentro pues difícil. Este es el partido de ida. Es un encuentro difícil para las chicas que defienden eh, su posición, eh, quieren llevarse por supuesto esta edición del torneo. Así es que vamos a conocer, acompáñenme a ver qué es lo que sucederá en este partido. un buen esfuerzo, toda esta toda esta temporada le hemos echado muchas ganas y pues a seguir echando ganas. Somos un equipo menor en esta categoría sobre todo los otros equipos están al tope de edad pero dimos el mayor esfuerzo y estamos en la final que podemos salir adelante todavía. Tenemos que remontar esto, tenemos que mentalizarnos y tratar de salir a remontar este marcador que se ve adverso pero no imposible. Pues me siento bien ya que di mi mayor esfuerzo y, y todavía queda un partido más y That's the En corto desde el estadio Marte Regómez en la final de ida de las chicas de Correcaminos en la Liga de Fútbol Amateur. Hasta la próxima. Bien, ahora demos la bienvenida a Miguel Urbano, quien estudia comunicación en la UAT y tiene más información para usted. Adelante, Miguel. Gracias, Perla. Esta semana, el cineasta Roberto Collado sostuvo una plática con universitarios titulada Una Idea Descabellada: El cine independiente en México. Vamos con los detalles. Como parte del enriquecimiento que la Universidad Autónoma de Tamaulipas busca darle a su comunidad, se llevó a cabo la conferencia Los Retos del Cine Independiente en México, impartida por el reconocido cineasta Roberto Collado. El objetivo principal fue brindar su experiencia en el camino del cine independiente y motivar a los jóvenes a internarse en este mundo de la producción. Sin dejar de lado lo complicado que es el panorama en el país para los cineastas, habló de la importancia que tiene el adentrarse a realizar producciones sobre todo basadas en la historia. Realizar proyectos en el cine de historia enriquece no solamente a quien produce, sino también al país y al propio cine independiente. La plática fue impartida a los alumnos de la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales, específicamente de la carrera de Ciencias de la Comunicación, pues son quienes llevan en su currícula la materia de cine. El aula provee a los universitarios de los conocimientos que el día de mañana lograrán emplear en un mundo laboral, pero son precisamente estas experiencias las que los llevan a enriquecerse de conocimientos reales. Como parte de la vinculación que la UAT sostiene con organizaciones de la sociedad civil a través del Centro de Desarrollo Municipal. En esta ocasión se encuentra apoyando el evento artístico cultural Revolución Victoria. Aquí la información. Este evento consiste en una expresión cultural donde vamos a tener competencias de diferentes culturas como es el, el breakdance, el beatbox, rap, vamos a tener skate y BMX, además de bandas de rock. Entonces, los jóvenes pueden ir y expresarse. Y en estas competencias, si alguien está interesado, alguien que nos está viendo por televisión y le gustaría competir, puede seguirnos en las redes sociales y preguntar. Ahí vamos a estar inscribiendo a las personas que deseen participar. Los sábados a la una de la tarde, Spirit Art se, se reúne en el 27 Morelos, sí, es en la mera esquina. Los sábados a la una de la tarde, ahí puedes asistir con nosotros y pedir más información. El evento es totalmente gratis, es el 14 de mayo en el Centro Cívico. El objetivo es que los jóvenes se sumen a, a una actividad en conjunto, que hoy podamos fomentar cultura y no fomentar violencia. Eh, el evento va a estar fuera de alcohol, fuera de, de cigarro, fuera de, de estos tipos de vicios. Y el, el, el propósito es que un joven pueda encontrar. Eh, su talento y que pueda desarrollarlo y alejarse de, de los vicios o del ocio más que nada. A las 5 pm, si sí, faltó esa, ese detalle, a las 5 pm en el Centro Cívico es totalmente gratis y pues bueno, síganos en nuestra página de Facebook como Revolución Victoria. El Centro de Desarrollo Infantil de la UAT festejó a los niños en su día. Oscar Wilde cita, «El mejor medio para ser buenos a los niños es hacerlos felices». El Centro de Desarrollo Infantil de la UAT festejó a sus pequeños con un día especial lleno de sorpresas. Con la temática de Mickey Mouse, fueron recibidos por los personajes de Minnie Mouse y Payasos. Después, vino el tiempo de la piñata, los dulces y el pastel, donde los niños disfrutaron de cada momento en compañía de sus compañeros. Como atractivo principal, disfrutaron de un show cargado de alegría, música y diversión que con cariño prepararon sus maestras para divertirlos todo para hacerlos sentir especiales en este día en el que lo más importante son los pequeños de la comunidad UAT. Continuando con los festejos, que esta casa de estudios realizó para conmemorar el Día del Niño, diferentes dependencias universitarias hicieron entrega de juguetes e hicieron sonreír a muchos niños. Veamos. La Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas para conmemorar el Día del Niño, Galizón el elegido Fuerte Deportes Gil, un colorido festival infantil con la gran participación de los alumnos de las licenciaturas en Derecho, Comunicación, Negocios Internacionales y Turismo. Los universitarios organizaron una fiesta llena de gran colorido con la participación de un show infantil, dinámicas y juegos, logrando arrancarles una gran sonrisa a los pequeños presentes, a los que se unieron niños de las comunidades de los ejidos La Boca, Graciano Sánchez y Los San Pedros. Asimismo, la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano realizó un festival en el Teatro Juárez donde se invitó a niños de 10 escuelas primarias de la ciudad a participar y divertirse con diversas actividades que fueron organizadas por los estudiantes de trabajo social, psicología y nutrición. Por otra parte, la comunidad estudiantil de la Escuela Preparatoria número 3 atendió aproximadamente a 300 niños que viven en el sector donde se encuentra ubicada la escuela. Con esta actividad, los estudiantes tuvieron la satisfacción de llenar sonrisas a los niños. El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas también realizó el tradicional festejo a los hijos de los trabajadores universitarios en los diversos campus de la universidad. En el marco de estos festejos también forma parte los juguetes entregados provenientes de la donación que realizan los docentes, alumnos y comunidad universitaria dentro del programa Universitarios con Corazón de Niño. Bien, hasta aquí la información de la máxima Casa de Estudios del Estado. Agradecemos a Karen Santoyo y Miguel Urbano por haber compartido este espacio informativo y a usted por acompañarnos. Lo esperamos la próxima semana. Pásela bien.